La Unión Vecinal está formada con una comisión directiva. Tenemos la presidenta, que es Cristina Holguín, y bueno, y el resto de la comisión directiva. Viene trabajando hace aproximadamente, creo que más de 20 años, con tareas, trabajos comunitarios, trabajando para la gente, consiguiendo beneficios para la gente, en la medida que le es posible, coordinando con el Estado. También tiene aula satélite de CENS, aula satélite de SEBA. Tenemos la garrafa social, que viene una vez por semana. También estamos trabajando con el tema de los asentamientos. Tenemos 3 asentamientos dentro del barrio Ligüe. El barrio Ligüe está conformado por 38 manzanas, de las cuales está todo organizado, porque en cada manzana tenemos una jefa de manzana que han adoptado el nombre de manzaneras. Entonces son las manzaneras las que nos ayudan a llevar el beneficio al vecino, porque sirven como puente de comunicación entre la Unión Vecinal y el vecino. Bueno, nosotros estamos colaborando con la Unión Vecinal de hace bastante, porque somos, yo soy manzanera, soy la jefa de manzana de la 15. Nosotros nos manejamos con jefas de manzana. Ahora estamos colaborando en un censo para ver las necesidades del barrio, para ver cómo están nuestros vecinos después de la pandemia y de largo tiempo que no hemos podido trabajar con ellos. Yo llevo bastante tiempo, soy una de las mujeres más que ha estado en la Unión. Y bueno, este censo, más que todo, es para ver, como dijo mi compañera, es para ver las necesidades de las personas y cuántas familias encima se han incrementado en cada casa, porque la verdad que hay muchísimas. Y también para darle algunos mensajes de la Unión Vecinal, como que está viniendo el ANSES, se venden las garrafas, se está haciendo todo lo que es administrativo de las casas también. Y bueno, eso, más que todo. Y la Unión siempre está a disposición de la gente con todas las necesidades que necesitan ellas, por ejemplo. Esa es una de las tareas de la Unión, junto con todas las manzaneras del barrio. Entonces usted sería usted y su marido y nadie más. Después aparte están sus... ¿Cómo voy a vender solo? Entonces dijo 3. Sí. Entonces usted sería... ¿Tiene...? Bueno, como Unión Vecinal tenemos aula satélite de CEN, tenemos el aula satélite de SEBA, tenemos la garrafa social, ahora también estamos haciendo la atención con el ANSES. El ANSES está viniendo cada 15 días, al igual que la garrafa social funciona una vez por semana, todos los jueves. Cada 10 años nosotros armamos un censo barrial. Este es el segundo que estamos haciendo, siempre acompañado de los colaboradores del barrio. En este caso son jóvenes. En el caso anterior teníamos las manzaneras, que estaban como más activas. Las manzaneras son mujeres colaboradoras, que son jefas de manzana. Y bueno, y nosotros le pusimos de nombre manzaneras. La Unión Vecinal siempre ha estado activa en cuanto a lo que es el trabajo comunitario, trabajo social. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en el cual nos dijeron que podíamos llegar a conseguir algunos proyectos y traerlos al barrio. Y bueno, necesitábamos sí o sí tener datos de qué es lo que está necesitando el barrio. Bueno, lo que es el tema del censo barrial, acá en la Unión Vecinal se viene trabajando hace bastante tiempo, y lo que estamos haciendo ahora, yo como una persona ajena al barrio, más que nada un voluntario, elaboramos este censo, las preguntas, todo el formato que se va a hacer. Estamos llevando a cabo cómo se preparó a cada persona, que van a ser los censistas, y después tenemos que codificar los datos, subirlo a una base de datos para después ir sacando estadísticas. Todo esto nos va a servir para los distintos programas que nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, ya sean de Desarrollo Social de la Nación, de ANSES o distintos programas, tener una base de datos en qué situación se encuentra el barrio y en qué situación se encuentra cada persona.
Por ejemplo, a través del censo podemos sacar el tema del trabajo formal e informal que hay, la tasa de desempleo, se puede ver el tema del hacinamiento, porque hay gente que vive más de 3 familias en una sola vivienda, el tema de los servicios públicos, si tienen garrafas, si tienen de la red pública o si exactamente no tiene nada. Entonces todo eso nos va a permitir tener una base de datos confiable para poder elaborar los proyectos. Tenemos más o menos entre 15 y 16 personas que son voluntarios del barrio, que son censistas, y entre todos vamos haciendo el censo y después tenemos la etapa de cargar datos, que eso se va haciendo en un programa, en una base de datos, y después para sacar las estadísticas y ver. Como la unión vecinal no es solamente el barrio Ligüé, sino que se encuentran 3 asentamientos incluidos, lo que es el asentamiento del Espacio Verde, el Martillo y la Siete Viejas. Son 3 asentamientos que también se está censando, donde obviamente va a tener distintas problemáticas a las que es el barrio Ligüé, pero se trabaja todo en conjunto para saber esas necesidades y llevar a cabo distintos programas para la mejora de la calidad de vida de la gente. Este censo nos va a permitir en qué situación está el barrio, en qué situación se encuentra, ver las necesidades de la gente y con eso establecer distintos objetivos para poder obtener programas, ya sea de Nación, de Desarrollo Social de la Nación, de ANSES o de distintos organismos públicos para básicamente mejorar un poco la calidad del barrio y de las personas en particular. Y es una experiencia linda ya que es importante que los jóvenes los involucremos en estas organizaciones sociales barriales porque después, para que continúen en el tiempo. En cuanto a la respuesta de los vecinos, es satisfactorio el trabajo que estamos haciendo y cómo lo toman ellos. Se ven las... hay algunas familias que están mejor posicionadas y otras que están peor, o sea, se ve la diferencia que hay entre las familias en el barrio. Generalmente hay muchas necesidades en el barrio en cuanto a los servicios básicos, como por ejemplo, la gran mayoría del barrio no tiene el gas natural, estamos usando garrafas, y sí, hay muchas necesidades y los vecinos se abren respecto a los censistas. ¿Cuántos ambientes tiene la casa que usted ocupa? ¿La que ustedes ocupan? ¿No son 2 familias? ¿Garrafa natural o garrafa, garrafa? Gas.